Pues el pasado domingo 12 de junio, el Club de Senderismo La Bañeza se desplazó a las cascadas de Sotillo, en la zona de Sanabria. Mirad, este es el merendero donde vamos a comer a la vuelta. Bueno, donde teníamos previsto, mucha gente se quedó aquí a comer, pero otros nos quedamos ya en el bar, porque la ruta era preciosa, pero muy cansada. Bueno, se oía el agua a cada segundo discurrir cerca nuestro, al lado nuestro, porque había un sinfín de arroyuelos que bajaban del monte, que por cierto, la dueña del bar nos dijo que cogía el agua fresca de ahí y que no habríamos probado un agua de tan buena calidad en nuestra vida. Como estáis viendo, el trazado tenía su dificultad y las primeras dificultades fueron las piedras del camino. Luego nos encontramos charcos, es una ruta para no hacer después de días de lluvia porque nos cruzamos constantemente con agua en mitad del camino y zonas muy resbaladizas. Así que si la vais a hacer un día después de una noche de tormenta, tened cuidado donde pisáis porque os podéis resbalar o llenar de barro. A la vuelta era bajada, pero las subidas, ostras, cansan. Como veis, el paisaje es espectacular. Estaban tirándose justamente encima de mí. Pero ostras, un avión así de estos de dos motores, mi motor, y me cago en mí, ¿por qué estás dando vueltas este avión? Pero la ascensión es complicada. De hecho, mucha gente que vino con nosotros, con nuestro grupo, se cansó porque, aunque la ruta era de pocos kilómetros, casi todos eran una cuesta arriba. Sí. Yo con guardia desde un día que... El paisaje precioso, pero todo es cuesta arriba. Me encantan las rocas con musgos como estas. Carlos está esperando por la gente. Vale. Vamos a tirar una. Simpática. Bueno, como veis, lo que sobra es buen humor y alegría en nuestro grupo. Que llega. Y hicimos varias paradas para esperar a los que venían en cola. Cuando cae. Carlos, que no quiere salir del vídeo. Bueno, continuamos después del descanso. La ruta es larga y ya son 22 minutos de vídeo. No os voy a poner en los tiempos de... Porque si os pongo la ruta real, estuvimos varias horas ascendiendo y luego descendiendo porque había un tramo de bajada bastante complicado donde, según nos dijo nuestro guía, había que poner la mano y el culo. Y el culo es que era de bajar sentados antes de que te resbalases y bajases sentado de verdad. De la una fuente, por ahí. Por aquí va. Y saltarse. ¿El sitio? Guapo, guapo. Como veis, a lo largo del camino nos encontramos mucho agua. Agua que se cruzaba en nuestra ruta, bien con barro o bien haciendo la zona peligrosa.
alguna se pegó una buena culada. Pero bueno, lo pasamos bien y nos divertimos. Es que el paisaje es espectacular. Tenía todo lo que a mí me encanta. Rocas con musgo, árboles frondosos, y aunque el sendero se las traía, y como me habéis visto, agonizo subiendo la cuesta en algunos tramos, me lo pasé súper bien, como todos los demás. Otro nivel. Bueno, pues aparte de oírse me jadear a mí por la subida, se oye el trinar de los pájaros. A mí me bebo una copa, te doy la que quieras, que es lo que estás haciendo. Un poquitín solo. ¿Qué tal? Me encanta el ruido del agua. Qué precioso esto está de flores. ¡Wow! Un tramo cuesta abajo. Hasta ahí todo el grupo. Un poco más adelante. Hostia, pues es verdad, estamos a una altura. ¡Wow! ¿Qué pasaba? Pues sí que estamos altos, ¿eh? Llevábamos toda la mañana subiendo. Dame los morros a mí. A la pesada tiene que estar al lado. Se oye, ¿eh? Bueno, las exclamaciones han sido, oh, qué bonito, por favor, para hasta mirar el paisaje. Las alas, y se oye ya la cascada por ahí. Sí, se oye, sí. ¿Sí? Vamos a ver si la vemos.
Bueno, tras esta parada de rigor para ver el paisaje, vamos a adentrarnos otra vez en el bosque. Bueno, hemos venido por ahí. Y suena ya. Tiene que estar no muy lejos. Hay que subir todas estas rocas. Pero aquí ya hay agua. Así que voy a ir con cuidado y dejar de grabar. Me encantan los líquenes. ¡Qué paisaje! ¡Uy! ¡Guau! Hay que poner el pie con cuidado. ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡De culo! Hay que poner el culo porque la cuesta. ¡Hala! Aquí está. Mirad, ahí está la cascada. ¡Guau! Y ya está la gente abajo. Bueno. ¡Ya hemos llegado! ¡Ah, qué guapo! ¡Guapada! Es que la bajada está complicada. Hay que bajar agachándose. Mira dónde viene la gente allí, ¿eh? Mil es la veterana del grupo y es una mujer muy simpática. Pues empezamos el regreso. Es una ruta circular de unos 9 kilómetros, 8,9 o así. Así que volvimos por otra parte diferente a donde habíamos llegado. Y quizás esta parte fue más complicada aún porque había mucha, mucha bajada. Y alguno, por no poner el culo, bajó de culo. Un bosque precioso. Lo dice todo el mundo, ¿eh? ¡Ay, mira que es el imposible de fin y todo! Bueno, pero unas cervecitas frías ahora en el bar. Pues yo voy a ir por el puente. ¿Te pasa mucho los rompes? Estoy a dieta, de momento. Sí, la bajada ha sido compleja y complicada. Alguno bajó de culo, pero ya estamos abajo.
y no se ha roto nada, que es lo importante. Vale, que es que el bosque es precioso. Entonces eso, hacemos unas encimeras, ya verás. Porque la mitad son de granito, Bueno, pues aquí un resumen fotográfico de los mejores momentos de la ruta que habéis visto antes en vídeo. Me encantan estos árboles cubiertos de musgo, líquenes, las rocas igual y entre ellas corriendo el agua, el trinar de los pájaros y es que la ruta número 6, yo he hecho la 2, que es la ruta de los monjes, la 6 es de la cascada de Sotillo, pero yo creo que es la más guapa. Bueno, igual me corrige alguien de los que hace rutas por los alrededores del Parque Natural del Lago de Sanabria, pero en mi humilde opinión, en la ruta 6, que es la marrón, la de Sotillo, la cascada de Sotillo, es una de las más guapas, si no la que más, o al menos es que en esta época con las flores estaba preciosa. Es que este es el paisaje que igual en las imágenes de vídeo no se disfrutaba tanto, no se apreciaba tanto, y esta es la cascada. Y una imagen, una foto fija, más que mil palabras. ¡Hola, Yoli! Luego te mando las fotos. Me encantan las cataratas y siempre que en la excursión hay cuevas o cataratas, ahí que voy yo. Bueno, somos una caravana de hormiguitas y lo que más me gusta del grupo de senderismo es el compañerismo, el altruismo, el buen rollo que se respira, el buen ambiente. Somos todos unidos, una peña, cada uno de una edad, de una condición, pero ahí estamos todos, hermanados, agrupados, con la camiseta naranja o no. Alguno llevaba de otro color, ayudándonos, porque hubo gente que se cayó y la llevamos casi en perihuela. Y ahí estuvimos para ayudarnos y para disfrutar de un gran día, como fue esta excursión a los alrededores del lago de Sanabria. Nos vemos en otra ocasión. Muy buenos días. Si no te has suscrito al canal, pues no sé qué esperas. La Bañeza Hoy Televisión, tu canal de YouTube en internet. Suscribirse es gratis. Ah, y por la tarde hicimos la visita al Parque del Lobo Ibérico. Bueno, en las casas sabéis que me encanta la piedra. ¡Buah! Y este es el Parque del Lobo Ibérico. Poned el vídeo 2 si queréis verlo. El vídeo 1 dura hasta aquí. ¡Chao, chao! ¡Muy buenos días! ¡Agur! Y por la tarde vimos los lobos, a su cuidador, darles de comer de la mano.
atenderles a su llamada y nos quedamos asombrados. Pero todo esto y mucho más en el vídeo 2. Os pongo aquí el enlace. Pinchad.